el día de ayer, en horas de la noche, aproximadamente a la medianoche, justamente cuando hubo el corte de luz, se registró un caso de riñas y peleas a la altura del local El Camba. Inmediatamente se ha intervenido el patrullero de servicio, han sido trasladados para cumplir su arresto policial acá en la EPI Carapari, y cumplidas las 8 horas han sido liberados, puesto de que se trata de una falta de contravención y no un delito. De la misma forma, hoy en horas de la madrugada, aproximadamente 1 de la mañana, se ha recepcionado un llamado telefónico a través de un vecino, quien hace conocer de una violencia intrafamiliar. Entonces, al respecto, inmediatamente el personal de servicio de la FELCB, el patrullero de servicio, FELCC, se constituyeron al lugar, donde toman contacto con la pareja de esposos, que habrían tenido una discusión mutua de ambas partes. No se ha registrado lesiones ni víctima. La señora o la esposa en este caso refiere, una vez que han sido trasladados acá a dependencias de la policía, refiere de que evidentemente ha habido una discusión de pareja internamente con su esposo. Y al respecto, al no existir una víctima, no existir lesiones, al no existir denunciante, entonces procedimos en primera instancia a un arresto policial. Al arresto policial del esposo, que ha cumplido las 8 horas hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, a la pareja ha sido derivada en coordinación con el SLIM, para que pueda el SLIM, de acuerdo a su competencia, pueda asesorar a esta pareja para que tome sus determinaciones de acuerdo a, obviamente, que es una situación de privacidad, la decisión que ellos puedan continuar como pareja o la decisión que puedan tal vez optar por una medida de alejamiento que la ley les ampara. Pero sin embargo, me voy a remitir de manera objetiva, como establece la ley, a los hechos. No existen lesiones ni víctima. La misma señora refiere de que no ha sido víctima de agresiones ni de ninguna naturaleza. Quiero aclarar de que la policía boliviana tiene su misión constitucional de hacer cumplir las leyes, y vamos a hacer cumplir sin importar la condición de aquella persona. Ya tengan la absoluta seguridad de que lo vamos a hacer cumplir sin importar la condición. Puede ser servidor público o no puede serlo. La ley, una de las características de la ley es que es general para todos. Tengan la seguridad y la confianza a nuestra población que lo vamos a hacer de manera transparente y como establece nuestras normas. No tenemos por qué nosotros actuar de manera imparcial cuando una persona que vayamos a inventarnos indicios o evidencias, no lo vamos a hacer y no debemos hacerlo, porque la ley no establece eso. Ni tampoco vamos a, no vamos a proteger a nadie, ni tampoco vamos a incriminar a alguien de manera injusta o ilegal.